Lavrov afirma que para una exitosa solución política a la crisis en Siria es imperante hacer partícipes a los países vecinos y garantizar la participación de una amplia representación de la oposición. Seyed Nasrallah, la guerra contra el Estado Islámico es para trazarle líneas rojas de no acercarse a Arabia Saudita o Jordania. Fuerzas armadas infligen pérdidas en las filas de los terroristas en varios frentes. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo. El canciller ruso Sergei Lavrov afirmó que el éxito de la solución política a la crisis en Siria requiere la participación de los países vecinos de Siria y garantizar la participación de una delegación que goza de una amplia representación de la oposición en cualquier futuras negociaciones. Al reunirse con el enviado de la ONU a Siria, Stefan de Mistura, Lavrov expresó la esperanza de su país de reanudar las negociaciones políticas basadas sobre el comunicado de Ginebra emitido el 30 de junio del año 2013, subrayando la necesidad de preparar las adecuadas circunstancias a fin de que la parte siria y los representantes de todas las fuerzas políticas puedan determinar por sí mismos el destino de su país. El enviado de la ONU aseveró la imposibilidad de solucionar la crisis en Siria por vías militares, reiterando la importancia de cooperar con Rusia para solucionar la referida crisis, destacando la importancia de reanudar el proceso político a través del diálogo. Rusia hizo un llamado a Estados Unidos a abandonar el uso de la política de doble rasero con respecto a las armas químicas en Oriente Medio, zona que se ha convertido en un campo de entrenamiento de los terroristas para producir y usar sustancias tóxicas. La Cancillería rusa emitió un comunicado en el cual subrayó que interesantes noticias fueron publicadas por el diario The New York Times, basadas en fuentes secretas oficiales estadounidenses, acerca del descubrimiento y la destrucción de 5.000 unidades de diferentes tipos de municiones químicas por parte de la coalición internacional durante su invasión a Irak, aclarando que dichas informaciones suponen que Washington debía haber anunciado dicho descubrimiento en su debido tiempo en virtud de su compromiso con el Tratado de Armas Químicas y debía haberlas destruido bajo la supervisión y el control de dicha organización. La Cancillería rusa afirmó que Estados Unidos ignoró los casos de destruir las armas químicas y sus componentes de manera segura en Irak y Libia. Además, el uso de materias tóxicas por parte de los terroristas del Estado Islámico y de otras organizaciones terroristas en Siria e Irak, sin embargo, aún continúa su campaña contra las autoridades sirias, acusándolas de ocultar parte de sus armas químicas, incluso antes de que haya finalizado la labor de la Comisión de la OPAC en Siria. Por último, Rusia subrayó que esta selectividad que sirve a los intereses geopolíticos se ha convertido en hábito para Washington. El secretario general del partido libanés de Hezbollah, el Seyed Hassan Nasrallah, afirmó que Estados Unidos utiliza a los terroristas de Daesh como espantajos para intimidar a los países de la región y chantajearlas y devastarlas en preludio a la imposición de su hegemonía en la zona, sobre todo en Irak y Siria. Nasrallah, durante el foro anual de predicadores y ulemas, subrayó que el conflicto no es contra Siria ni para derrocar la dirigencia en Siria, sino para trazar un nuevo mapa de la región, afirmando que la permanencia de Daesh sirve a los intereses de Estados Unidos y Turquía. Asimismo, tachó la guerra emprendida por la coalición internacional contra el terrorismo de Daesh de ser como un simple corte de uñas para esa organización y ponerle líneas rojas de no acercarse a Arabia Saudita y Jordania, señalando que las redadas lanzadas contra esos terroristas no equivalen a las redadas que en un solo día lanzó Israel contra el Líbano en julio del 2006. Nasrallah estimó que estamos frente a una auténtica oportunidad para echar abajo el proyecto Takfiri, señalando que lo que sucedió recientemente en las zonas de Yurud Brital y Asal el Ward en Líbano fue una falla que ha sido resuelta. Por último, destacó que la situación en el terreno es muy fuerte y que la resistencia está lista para cualquier eventualidad por parte de los terroristas.
Los participantes en las labores en la conferencia del Comité Fundadora de la Federación Mundial de los Ulemas de la Resistencia en Beirut reiteraron la importancia de la unidad islámica, particularmente bajo las duras circunstancias que prevalecen debido a la discriminación y la discordia sectaria. Los participantes en la conferencia procedente de varios países árabes e islámicos reiteraron la necesidad de dirigir la brújula al enemigo principal, quien destrozó los países y ocupó sus territorios desde hace más de 60 años, representando por el ente sionista. El gran mufti de la República, el doctor Ahmad Bedreddin Hassoun, afirmó que la política de la federación no busca cargos políticos, logros materiales, ni está a favor de respaldar una confesión o secta, sino busca la santidad de las religiones y la dignidad del ser humano. Por otro lado, el secretario general del Complejo Mundial destacó la importancia de estrechar los lazos entre las confesiones, reiterando la importancia del rol desempeñado por la resistencia. Por último, el vicesecretario general de Hezbollah hizo hincapié en que la Federación de los Ulemas de la Resistencia se basa sobre tres pilares: el auténtico Islam, la unidad islámica y distinguir al enemigo del amigo. Y el tercero es la resistencia. Las fuerzas sirias continúan sus operaciones militares contra los reductos de los terroristas en el marco de los esfuerzos para restablecer la seguridad al crisol de la patria. Nuestro valiente ejército y nuestras fuerzas armadas prosiguen en sus combates contra los terroristas del Estado Islámico Daesh y sus reductos en Deir ez-Zor, donde infligieron numerosas bajas en las vidas y pertrechos en las filas de la organización terrorista Daesh. En la localidad de Hueyet Saker y en el barrio de Hueika, nuestros uniformados asentaron golpes contra zulos de esa organización terrorista, dejando muertos y heridos en sus filas, junto con la destrucción de armas y de vehículos en su posesión. Paralelamente, un destacamento del ejército libró una batalla contra los terroristas del Estado Islámico en el barrio de Sinaa, logrando liquidar así a un gran número de milicianos y herir a otros. En el campo de Idlib, las fuerzas sirias atacaron un reducto de la organización terrorista de Jung al-Aqsa en una carretera rural, dejando así bajas y heridas entre los terroristas liquidados que figura el llamado Abu Amin al-Uzbeki, de nacionalidad uzbeka. A todo ello, un destacamento del ejército lanzó un ataque contra sus terroristas pertenecientes a la organización de las brigadas de Sukur al-Shan en la periferia de la aldea de Benin, en Jabal al-Sawiya. Entre los terroristas muertos figuran tres milicianos de nacionalidad saudí. En la ciudad de Dara, al sur del país, unidades del ejército y las fuerzas armadas infligieron numerosas bajas en vidas y dejaron y heridos en las filas de los terroristas en las operaciones lanzadas contra sus zulos y concentraciones al norte y oeste de Nasir y en las aldeas de Nahten y de Altiba. Finalmente, en la ciudad de Homs, fue frustrado un intento de infiltración de terroristas en la aldea de Tulul al-Hawa. En Irak, las fuerzas del ejército y la policía, junto a las facciones de la Concentración Popular, han impuesto su control en varias zonas de la ciudad de Tikrit, tras llevar a cabo una amplia operación militar de limpieza de las bandas terroristas de Daesh en la provincia de Saladino. Por otra parte, el comandante de las operaciones en esa provincia, el general Abdel Wahab al-Saadi, anunció la muerte del denominado emir militar de la organización terrorista de Daesh al norte de Tikrit y la muerte de otros 30 terroristas durante las operaciones desatadas por las fuerzas de seguridad iraquíes contra sus zulos. Paralelamente, esas mismas fuerzas lograron frustrar un intento de ataque de Daesh con armas pesadas en el distrito de Rabia, al oeste de Mosul, y se hicieron con el control del oleoducto de Shehan, cerca de la provincia de Ninawa. Y en la provincia de Babilonia, 49 terroristas se entregaron a las fuerzas de seguridad luego de haber sido cercados dentro de sus casas al norte de la provincia.
Por otro lado, 19 ciudadanos iraquíes perdieron la vida y otros 45 resultaron heridos a causa de una serie de explosiones terroristas. La policía iraquí anunció la muerte de 8 personas y la herida de otras 20 en un doble atentado llevado a cabo mediante 2 coches bombas en Bagdad. De igual manera, la explosión de una bomba en un zoco localizado al sur de la capital provocó la muerte de 4 personas. A todo ello, 7 ciudadanos perecieron a raíz de la detonación de 2 bombas. La primera tuvo lugar en pleno centro de Bagdad y la segunda al sur de la capital iraquí. El primer vicepresidente iraní Isaac Jimhiri afirmó que la postura de su país siempre ha sido y será a favor del pueblo iraquí para que pueda materializar la victoria, expresando su fe de las capacidades de las fuerzas militares de seguridad y populares iraquíes de eliminar a los terroristas. Al reunirse con el primer ministro iraquí Haidar Abadi, que celebra una visita a Teherán encabezando una alta delegación iraquí, Jimhiri manifestó que los países que respaldan a los grupos terroristas en Irak pronto serán blancos de sus ataques. Por otro lado, el primer ministro iraquí expresó su satisfacción por visitar a Teherán, subrayando que los grupos terroristas intentan destruir los logros materializados por el pueblo iraquí durante los pasados años. Por último, al-Abadi aseveró que el terrorismo que actúa actualmente en Irak constituye una gran amenaza para toda la región. Amable televidente, finalizar nuestro boletín informativo repasando titulares. Lavrov afirma que para una exitosa solución política a la crisis en Siria es imperante hacer participar a los países vecinos y garantizar la participación de una amplia representación de la oposición. Seyed Nasrallah, la guerra contra el Estado Islámico es para trazarle líneas rojas de no acercarse a Arabia Saudita o Jordania. Fuerzas Armadas infligen pérdidas en las filas de los terroristas en varios frentes. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado.